Primeramente, reconocer el presupuesto que se ha presentado por el gobernador, en donde inversiones los últimos años se han hecho en las áreas de salud, educación, y ahora estamos hablando de inversiones en la infraestructura del estado de California. Claro que tenemos que seguir pensando en las personas en partes del estado de California donde siguen buscando empleo y oportunidades al acceso de programas de salud y educación. Entonces mi reacción es de que es un buen inicio a la conversación en donde se empieza a negociar con el gobernador y los líderes de las dos cámaras para preparar un presupuesto que reflexione las necesidades de los californianos.